Pero ¿cómo vamos a cobrar 280? O sea, vamos a cobrar precio viejo. Y después cuando sale el precio nuevo nos pagan en agosto, septiembre. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Claro. O Van a sea... van a trabajar a pérdida, digamos. Claro, por supuesto que trabajamos a pérdida. Sería lindo, o sea, que a ver, que empieza la copia el lunes. Sí. O sea, que hagan un convenio, cooperativa, industria, cámara, gobierno, donde se paute, o sea, por lo menos que salgan pagando un 80% más hasta que se fije precio. ¿Estos 280 pesos es el precio del año pasado? Así es, así es. Ahora, ¿por qué cooperativa no actualiza este precio? Lo que pasa es que tienen que sentarse a negociar a ambas partes, o sea, industria y cooperativa, no tan solo acá de Jujuy, Salta también. Y ahora, a ver, Daniel, ¿y estos 280 pesos que quieren pagar el kilo de tabaco, eso lo fija unilateralmente un sector o esto sale de una mesa de conversación? Esto sale de una mesa de conversación de las 7 provincias, digamos, Misiones, bueno, tiene buble, es otro precio. Y las otras 6 provincias, bueno, es el tabaco Virginia. Sí, pero a ver, Daniel, ¿quién los defiende a ustedes? A nosotros, bueno, está en nuestro gremio, que es Cámara de Tabaco, bueno, y después se sientan a negociar, y bueno, tendría que estar el gobierno firme, el gobierno, ahora que más que nunca lo necesitamos, tendría que estar el gobierno, el Ministerio de la Producción de la Nación, tendrían que estar firme, o sea, para que salga un buen precio para el productor y para que pueda seguir produciendo. No tanto el sector tabacalero está sufriendo esta situación, o sea, en todos los rubros estamos mal. En todos ¿Cuál los sería rubros, un buen precio, Daniel? Y no sé si con un 100% llegamos, porque o sea, si yo estoy hablando un 100%, nosotros tendríamos que estar ya con este precio 2-3 campañas más atrás, ¿me entiendes? Ah, vienen muy desfasados entonces. Lógico, o sea, venimos mal, o sea, a ver, antes se veía en cualquier pueblito, o sea, de la zona de los valles, todos cambiábamos, tractor, camioneta, o sea, por el trabajo que hacemos, pero ahora, en vez de cambiar, estamos vendiendo todo lo que tenemos. Sí, a eso iba, ¿no? Que han empezado a aparecer avisos de pequeños productores que venden tractores, alguna máquina pequeña, han empezado a deshacerse del capital de trabajo, ¿no? Así es, así de tanto esfuerzo como he hecho años para atrás, para tener que lo que tenemos y vender ahora, o sea, para seguir, digamos, para seguir en el camino, porque, a ver, creo que tabaco somos, en la producción de tabaco, creo que lo único que sabemos hacer, o sea, no es que no sepamos hacer otro cultivo, pero todos los cultivos están mal, el cultivo que haga está mal. A ver, cuando usted dice otros cultivos, ¿estamos hablando de hortalizas, por ejemplo? Hortalizas, fruta, y para hacer grano tenés que hacer, o sea, tenés que tener dimensión, o sea, tenés que tener cantidad de hectáreas, y acá nosotros no tenemos, ¿me entiendes? Claro, claro. Ahora, Daniel, ¿qué va a pasar el lunes cuando abran las puertas y empiecen a recibir tabaco y el precio sea este de 280? Y estamos hablando de el mejor tabaco, ¿no? Que sabemos, claro, que no todos los productores tienen el mejor tabaco. Lo que pasa es que cuando empecemos el lunes, o sea, nadie va a llegar todavía a la clase esa, porque recién empezó, usted sabe que hace un mes empezó la cosecha. O sea, todo lo que se va a entregar va a ser bajera, o sea, los cortes de abajo. Y eso tiene otro precio, ¿me entiendes? ¿Cuánto está la bajera? Una bajera de esta, hoy por hoy, de esta, la primera, o sea, la ST1F, de esta andando 240, 250. O sea... Pero no sale todo eso. O sea, a ver, Metufa sale de todo, sale primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, verde. No, tremendo, tremendo. A ver, ¿y el lunes qué hacemos? ¿Abren las puertas y qué van a hacer los productores? ¿Van a entregar el tabaco o van a esperar a negociar y tener un mejor precio? A ver, por la necesidad que uno siente y tiene con la gente que tiene en su finca, o sea, el producto ya llegó sin espalda a esta altura. O sea, van a tener que entregar o entregar. Y sí, porque la gente se mata en la finca, se mata, o sea. Además,
una transferencia de fondos, bienvenido sea. Pero ¿para qué avisan? Si no vamos a cobrar esta semana. ¿Cómo no van a cobrar esta semana? Y, o sea, se transfirió la plata, no sé si fue ayer, anteayer, y bueno, 72 horas está acá en el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué se queda 72 horas? O sea, la transferencia llega, el gobierno la tiene por 72 horas y recién llega a los productores. Sí, son los pasos. Ajá. ¿Y quién trabaja esa plata 72 horas? Y bueno, o sea, pasa a la caja del gobierno. Después el gobierno transfiere a la Cámara. O sea, durante 72 horas esa plata la tiene el gobierno. Sí. Y esos fondos, perdón, llegaron de en concepto de qué? ¿Eso es del FED? De FED. Ajá. Ahora, Daniel, ¿y de esa plata que llega del FED, antes de transferirse a los productores, el gobierno retiene el 20%? No, ese entra por otro lado. El 20% entra por otro lado. Sí. Ahora, ¿hay alguna razón lógica? Ya sé que esto está establecido, que está en las leyes, qué sé yo. ¿Pero hay alguna razón lógica por la cual el gobierno se tenga que quedar con el 20% de la plata de los productores? Nosotros hemos montado una campaña para que el 20% vuelva a manejarlo el productor. Ajá. Bueno, quedó en la nada, o sea, quedó en la nada, porque antes lo manejaba, años antes lo manejaba el 20%, lo manejaba el productor, o sea, nuestro gremio. Claro, y bueno, pero si es plata del productor, no es plata del gobierno. Es lógico que lo maneje el productor. Porque no cierra, o sea, la plata, es mucha plata del 20 que va para el 20. No cierra, o sea, va para cooperativas, no sabemos si ya saneó o no saneó, todos los años entra plata del 20, o sea, todos los años el productor está dándole plata a la cooperativa. Mucha, ¿no? Bastante plata. Daniel, ¿se siguen reduciendo la cantidad de hectáreas plantadas de tabaco? Este año se plantó la misma cantidad de hectáreas, la misma. O sea, se sigue manteniendo, pero no sé cómo la seguimos manteniendo, porque ahora estamos trabajando el productor, o sea, ya sea chico, mediano, grande, porque ahora ya nos está doliendo a todos, con esfuerzo propio, o sea, tenemos que ser un peón más nosotros en la finca. Ni aún así estamos bien, ¿me entiendes o no? Claro. Obviamente los productores tienen que pagar los jornales de los trabajadores, todo lo demás, y eso no puede esperar. No le pueden decir al peón, no, todavía no han depositado. Hay que pagarle a la gente, ¿no es cierto? Exacto. O sea, ahora ya se dio, o sea, tema luz, una barbaridad, tema gas, una barbaridad. No, o sea, todo mal. Luz, una barbaridad. A ver, deme algunos números, por favor. Y hoy por hoy, bueno, a mí todavía no me llegó la boleta, pero no sé que en cuánto estará rondando una estufada de 270 pinches de gasto de luz. Pero más o menos ahí con otros productores, ¿pudo tener algún dato? Y creo que está arriba de los 40.000, 45.000, ¿eh? Por estufa. Sí, o sea, y de gas otro monto, o sea, estamos hablando 90.000 mangos por estufada de 270 pinches. De una estufa estamos hablando. Exacto. Uh-huh. ¿Y cuánta es la cantidad de estufas promedio que puede haber? ¿Usted cuántas estufas tiene, por ejemplo? Yo tengo 20. O sea, 20, pero no lo uso todo. O sea, yo tenía 20 cuando era el mediano productor. Ajá. Uh-huh. ¿Y ahora cuántas está usando? Estoy sacando las cuentas nada más, don Batallano. Y ahora estoy usando la mitad. O sea, entre luz y gas, una estufa de 270 pinches, usted menciona, más o menos requiere que el productor tenga que tener unos 90.000 pesos. Exactamente. A ver, yo si vamos al lado del tema mío, que yo no uso gas, yo uso leña. Sí. El metro de leña hoy por hoy está a 6.500 pesos. Uh-huh. Sí. ¿Y cuántos va metros? 6 metros va 6 metros por estufa de 270. Sí. Son 39.000 pesos. Uh-huh. ¿Por estufado o por estufa? Por estufado, de cada estufa.
Claro, los números se le van muy arriba. Y en el tema del gas, ¿cuánto? En el tema del gas, o sea, debe estar andando, como he dicho, 45. ¿Por estufado, por estufa? Exacto. Y estamos hablando de medio millón de pesos de gas, ¿eh? En el caso que se use gas, y en el caso de que se use energía eléctrica, estamos hablando de 1 millón de pesos. Así es, así es. Ahora, ¿el productor está en condiciones de hacer frente a estos pagos? Por eso que no lo llega, no llegamos. O sea, es clarito. O sea, la ecuación que usted está haciendo de luz y gas, con lo hablado anteriormente, así aumenta un 100%, no lo llega. Claro, porque además no es el único costo que tienen. Tienen luz, gas, tienen jornales, tienen combustible. Cargar una estufada de 270 pinches, cosechada, cargada, descargada, tiene un costo de 65 mil pesos. ¿Con luz y gas o sin luz y gas? Sin luz y gas, sí. Y aparte ahí falta el clasificado, ¿no? O sea, clasificar para llevar a entregar el producto a nuestra cooperativa e industria.